Gracias, señores. De esta manera comienza lo que es el gran toque de queda que se realiza en todo el país. Hoy estamos en la ciudad de La Romana, Policía Nacional representada por el general Rommel López. Se acaban de apresar los primeros dos individuos que estaban burlando lo que es la restricción del horario. Miembro de la Policía Nacional trabajando 24/7 para llevarle a todos ustedes lo que es paz, tranquilidad y armonía, como el pueblo de La Romana se lo merece. Este vehículo fue capturado donde se transportaban los dos individuos y ahora fue apresado por los miembros de la Policía Nacional y va directo hacia el destacamento. Señoras y señores, compartan el video, síganos en nuestra página de Facebook como Yo Soy de La Romana RD.com. Señores, atención, la Policía Nacional acaba de encontrar lo que es una bocina en la calle y fue incautada por los miembros de la Policía Nacional, un bocinón que estaba burlando lo que es el ruido ambiental. Señores y señores, miembros de la policía acaban de ir detrás de una persona que han emprendido la huida por un solar baldío. Allá fue capturado un joven, los cuales los miembros lo traen detenido y va rápidamente a ser montado en el camión. El comandante Ruiz, caliente en la ciudad de La Romana. ¿Qué te opina del trabajo de la policía? ¿Qué te opina del toque de queda? Siempre, ¿verdad? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Thank you.
Muévete, muévete. Miembros de la Policía Nacional acaban de detener un auto sospechoso que se estaba desplazando después de lo que es la restricción del horario, el toque de queda. Policía Nacional investiga a ver quiénes son estas personas que se encuentran en este vehículo. Al parecer están legal y los Policía Nacional le dieron el paso. Seguimos, señoras y señores, compartan el video y dale like a nuestra página de Facebook. Soy de la Romana RD. Esa es la lucha negra, si habla. Esa es la lucha negra, si... ¡Ay, mi madre! ¡Mira esta! ¡Está picante! Señores, hoy más mujeres presas que hombres. Más mujeres detenidas. Seis mujeres detenidas. Todos pasados de edad también. Cinco hombres. Bueno, la parte de mujeres. Hoy entonces. Ella está contenta porque está entrenando cuartel nuevo. Seis mujeres y cinco hombres. Acá me está oscura, me dice. Vamos aquí. Ella está contenta porque está entrenando. Estamos encargados de este destacamento a Mayor Castro, aquí en la plataforma de Noticias de los Valles. Saluda su trabajo, su entrega, siempre enarbolando la bandera en nombre de la República Dominicana. Mayor Castro, un consejo para la sociedad y la juventud. Quedarse en su casa, quedarse en su casa. Bueno, señores, ya ustedes vieron, ese es el comandante encargado de este destacamento de Villa San Carlos. Quédate en casa, comparte la transmisión y dale like a nuestra página de Facebook. De diferentes medios a nivel local, regional y nacional.